Albarracín, en la provincia de Teruel, ha sido escenario, cárcel y fonda pagada de un grupo de cérvidos jóvenes procedentes de Jaén que ha adquirido la Diputación Provincial Turolense con el fin de repoblar sus montes de caza. Los animalitos se han aclimatado durante un mes comiendo ramos de olivo, hojarasca, retama y otras hierbas. A veces los bambis adoptan posturas de escultura clásica. El peque es amigo de los gamos. Este joven ejemplar sabe posar como cualquier as de la pantalla. Los hombres encargados de su manutención asustan a los gamos para que marchen hacia los montes universales, hacia la libertad, que será también la vida difícil, tanto a la hora de la pitanza en el crudo invierno, como cuando suenen las trompas de caza en un día aciago para ellos.